sus 28 años, Ricardo Llamas Huber es el alcalde electo más joven del estado de Veracruz para el próximo periodo de gobierno. 4 años de administración pública que comprenderán de 2014 a 2017 y en los que él asegura cambiará la actitud de Lerdo, pues afirma que sin una actitud de cambio no se puede alcanzar el desarrollo. El joven profesionista tiene formación universitaria como abogado. Es licenciado en Derecho, pero también hizo estudios de posgrado en Marketing Político, preparación que le ha hecho ser tomado en cuenta como columnista y analista editorial en páginas periodísticas. Entrevistado en una modesta habitación habilitada como su despacho personal, Ricardo nos confirma que él trató siempre de brillar con luz propia, pero también confiesa que mucho tuvo que ver la guía de sus padres. Me tocaba día con día, me dieron la libertad mis padres de salir. No, me decían, bueno, pues Ricardo, vete a jugar, y mi época era el fútbol, las canicas, los trompos, andar en bicicleta, y empecé a partir. Me partía cada colonia. Una semana me iba con unos amigos de una colonia, me iba a unos partidos de otra colonia, y de ahí veía, ¿no? Desde, bueno, volteaba el techo, bueno, sin repello, volteamos y no tenían piso firme, estaban en tierra, y dije, bueno, pues hay que hacer algo por Lerdo. De ahí, ya como joven, cuando tuve la oportunidad de trabajar, es donde escuché la voz de todos los lerdenses y me dijeron, bueno, Ricardo, parte de aquí y ve cómo estamos, ¿no? Yo era un joven de 18 años y cuando me decidí realmente a luchar por ser presidente municipal es cuando decidí por estudiar Derecho. ¿Por qué? Por todas las exigencias que necesita realmente un presidente y pues todo el compromiso que requiere tener una administración real para Lerdo de Tejada. Yo lo que quiero hacer es a partir de hoy y a partir de empezar a trabajar el 1 de enero es de tener un Lerdo mejor. Partiendo de un Lerdo que tenemos a un Lerdo mejor. No te puedo decir que no voy a competir, porque no voy a competir. Mi padre tuvo tiempos y circunstancias distintas. Ahora yo vengo a trabajar por Lerdo. En el tema que me comentas de la administración actual, ¿qué te puedo decir? Yo vengo aquí realmente a trabajar. Nos vamos a meter en todas las dependencias, con todo mi gente, a ver las amenazas y a ver las oportunidades que tiene cada dependencia. Y si es necesario, pues ver y ir a las autoridades competentes. ¿Para qué? Para que realmente haya un compromiso con todos los lerdenses. Porque créeme que mi convicción y mi vida se la dejo y se la debo al Lerdo de Tejada. El joven Ricardo Llamas Huber tiene muy claro que el camino a seguir es su propia historia. Está convencido de lograr sus metas en beneficio de su pueblo. Para ello, iniciará por establecer las bases de una administración transparente. Sin embargo, a Ricardo no le tiembla la voz para afirmar que sin encabezar una cacería de brujas, pretende iniciar un proceso de entrega de recepción sin proteccionismo, sin salvaguardar a nadie, sin traicionar el principio de transparencia que ofreció a su electorado. En la entrega-recepción, desde un inicio partimos, desde el 31 de diciembre, que por ley te dice, un día antes, ¿no? Y partir pues ya en la sesión, al otro día, sesión de cabildo, y pues la entrega, como te lo comento. Si sea necesario, a las autoridades correspondientes, y pues sí tener un respaldo, realmente ante una autoridad de decirte, bueno, ¿qué es lo que me dejas y con qué voy a comenzar a trabajar? Oye, pero Ricardo, ¿cuál va a ser tu plan para satisfacer todas las necesidades de los lerdenses? ¿Qué vas a hacer cuando no tengamos un ingenio que ya terminó la zafra? ¿Qué vas a hacer? Ahí es donde parto. Bueno, las fuentes de empleo. Realmente tengo que yo viajar. ¿Por qué? Porque voy a ser un presidente que va a ser un gestor real. Yo vengo aquí a comprometerme a ser un gestor. Porque llegar y sentarte con tu presupuesto que tenemos ahora no vamos a hacer nada. Yo lo que quiero hacer es cambiar la actitud. Bueno, ¿por qué no poner Hacienda, oficinas de Hacienda, telégrafos, para que la gente, bueno, vaya al mercado y diga, bueno,
y haya créditos y haya realmente pues, facilidad para comprar, porque luego hay cosas muy caras y tiene que venir personas de fuera, desde Puebla, a tener esa inquietud de venir. Y realmente nosotros podemos hacer, podemos gente de aquí ir a comprar ahí, ¿no? Yo lo que quiero es reactivar todas esas fuentes de empleo, toda esa actitud de ir, bueno, voy a ir allá a comprar, ¿no? Fue uno de los temas que hemos estado empezando a trabajar. ¿Para qué? Para cambiar la actitud. Yo me centro todo en la actitud. Vamos a hacer un pequeño ejército de participación ciudadana, donde vamos a partir. Vamos a hacer una nueva figura, que es un jefe de gabinete, que se va a implementar. ¿Para qué? Para velar por todas las necesidades de todas las colonias. ¿Y qué? Armarlo con una decisión democrática. Vamos a hacer reuniones por colonia, así como lo hice en campaña. Voy a llegar por colonia, voy a hablar a toda la gente, le voy a decir, a ver, ¿quién quiere que sea su representante ante mí? De este modo, Ricardo queda a la espera del momento de iniciar el proceso de transición del gobierno municipal y afirma que, honrando la memoria de su padre, quien además dice fue su gran amigo, él hará de su gestión un logro no personal, más bien municipal, pero con su sello personal. Realmente me siento comprometido con Lerzo. Te puedo decir, si soy joven, tengo 28 años, pero te puedo decir que voy a inyectarle la frescura que necesita Lerzo. Esa frescura que necesitan ideas nuevas. Esa necesidad de poder no ser solamente un presidente de escritorio, como lo hacen luego en ocasiones gente mayor, ¿no? Soy un presidente que va a empezar a luchar para gestionar, una gente que va a luchar para tocar puertas. Mi proyecto va a ser a puertas abiertas, va a ser un proyecto que no va a necesitar un lunes de cada mes, un lunes de cada 15 días para tener las puertas abiertas. Que el primero de enero, que haga la sesión de cabildo, o sea el día anterior, o sea ese día, voy a hablar con todos y les voy a decir, yo vengo aquí a tener una actitud distinta y quiero que ustedes la tengan. Porque yo no quiero llegar a un ayuntamiento como siempre y decirte a ti como lerdense que vas a tener una garantía, una certeza, realmente un compromiso. Te voy a dar la pauta para escucharte. Yo vengo aquí a escucharte, a resolverte lo que sea para Lerdo mejor. Y eso es lo que vengo a decirte a todos los lerdenses.